¿Cómo están, amigos? Excelente tarde, una de la tarde con 43 minutos. Lo que pasa en Tlaxcala después de la elección es importante, se tiene que platicar, pero sobre todo en aquellos municipios en donde el conflicto está todavía prevaleciente y donde sobre todo parece que hay un fantasmita dándole la vuelta y espantando a muchas de las autoridades municipales, algunas porque verdaderamente son ignorantes y otras más porque quieren pasar como ignorantes. Es el caso del municipio de Huamantla, donde el comité municipal no actúa, donde las partes involucradas están en conflicto permanente y donde el árbitro es juez y parte. Me refiero a la policía municipal, que está apoyando abiertamente a Salvador Santos Cedillo. Patricio, buena tarde. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a tu auditorio. Lo dices continuo, de manera atinada, pues, de que un fantasma ronda los conteos municipales, que después de la jornada electoral es el momento, yo diría, más importante. El día domingo pasado lo fue porque se recibieron los votos de los ciudadanos en 170 mil mesas directivas de casilla, salvo algunas que no se colocaron en Chiapas, pero los catastrofistas de una elección quedaron muy mal nuevamente, se equivocaron. El país tuvo elecciones normal, digamos en un marco de normalidad, a pesar de la inseguridad y la violencia. En Tlaxcala se instalaron, tengo entendido, que todas las mesas directivas de casilla, no sin algunos conflictos, no sin algunos atrasos, pero finalmente el domingo ya pasó, ya se tienen resultados, y cuando vienen las presiones fuertes en los municipios para darle la constancia de mayoría y validez a las elecciones, es cuando se enredan las cosas, sobre todo en donde las la definición del triunfo se da con una diferencia menor en relación al segundo lugar, o bien porque los consejos municipales, hay que decirlo con todas sus letras sin que se molesten las autoridades centrales del ITE, pareciera que les faltó capacitación, pareciera que les hace falta acompañamiento en los consejos municipales donde sí hay conflicto este día que se hace el recuento. Y desde luego Huamantla, yo diría, es el foco rojo y el lugar donde se presentó la elección más sucia que yo haya conocido en mucho tiempo en Tlaxcala. Y vaya que estoy hablando de 6 o 7 elecciones, al menos en las últimas 2 o 3, Huamantla es el foco rojo de una elección que, en mi opinión, tiene todos los elementos para que se haga el recuento total de votos, y haciendo el recuento total de votos se van a encontrar tantas irregularidades, que lo explicaré con más detalle, que podría llevar, en mi opinión, para que el municipio no sea ingobernable ante un escenario de nulidad de la elección. No estoy exagerando, ni estoy con esto haciendo amarillismo, no me gusta, no va conmigo, pero conocí muy bien la elección de Huamantla, la viví de cerca, y la verdad resultó una elección bastante, bastante maloliente. Y dicen atípica, no, todas las elecciones han tenido su grado de ineficiencia de parte de las autoridades, todas tuvieron compra de votos, sí, pero en Huamantla específicamente lo que se vivió, Patricio, fue la entrada de la Guardia Nacional, la entrada del Ejército, la entrada de la Policía Estatal, porque no había confianza en la autoridad municipal. Hubo compra de votos de 200 hasta 1.500 pesos, hubo entrega de electrodomésticos, línea blanca, bueno, parecía mueblería Huamantla el día de la elección, y además billetes falsos. Hay muchas cosas que te tienen que hablar, y en este momento, bueno, desde la mañana, cuando salíamos de la radio, porque durante todo el programa de Radio Huamantla estuvimos recibiendo reportes, mensajes, llamadas, WhatsApp, había golpes, había una trifulca ahí entre quienes cuidaban de parte de Carlos Pimentel y entre quienes estaban de parte del Partido Verde Ecologista de México, cuidando obviamente pues las urnas de Salvador Santos Cedillo. El asunto es que quienes cuidan son funcionarios municipales, y entonces la autoridad del orden electoral, ¿dónde está? Pues nadie lo sabe. Yo creo, Patricio, porque además tuvimos una entrevista exclusiva con Carlos Pimentel, que ahorita vamos a pasársela, que esto, como tú ya decías, tiene elementos suficientes para decir, a ver, algo pasó aquí, ¿qué hacen los directores
de servicios municipales, director jurídico, el director de la Comisión de Agua Potable, ¿qué hacen involucrados en el Comité Municipal al momento del recuento? ¿Están en horas hábiles? ¿Estuvieron lo mismo el día domingo? Bueno, el domingo es inhábil, pueden estar, pero un lunes a las 8, 9, 10, 11 y hasta ahorita están ahí los funcionarios municipales que devengan un sueldo del municipio y que están cuidando a favor de Salvador, pero ni el propio Salvador salió a votar por él, Patricio. Bueno, pues eso es lo paradójico de Huamantla, que quien está compitiendo resultó favorecido en las urnas, hay que decirlo, favorecido con votos que deben, nuevamente repito, hacerse el recuento, porque se asegura y se asegura con datos firmes de las, ¿cómo se llama?, de las cartulinas que se pegan, no estoy inventando, que hay más votos en algunas casillas de las boletas que llegaron. ¿Qué significa? Que presumiblemente hay boletas falsas. ¿Y quién pudo hacer una travesura de este tipo? Yo quiero pensar que no lo pudo hacer el doctor Víctor Hugo Fuentes, ¿no?, que compitió, creo yo, con toda la limpieza que le caracteriza a un hombre ciudadano. Tampoco puedo hablar mal de otros. Vaya, ni el propio candidato de Morena, que uno podría decir tiene recursos para hacer alguna travesura por ahí, se atrevería a hacer una jugarreta de ese tipo. Ya también, para que se hable de billetes de 500 pesos falsos obsequiados en sobres, acompañados de un billete de 1000 válido y uno de 500 falso, es porque en Huamantla hay un cártel, Huamantla Nueva Generación, hay un cártel que falsifica billetes, hay un cártel que falsifica presumiblemente boletas, hay un cártel que hace de Huamantla, como dijiste, la mueblería más grande la víspera y los días anteriores. Yo fui testigo, Martín, como de una escuela que se llama Josefa Castelar, extraían bolsas con bienes en especie, bolsas negras, obviamente, los fines de semana, dos fines de semana antes de... ¿Escuela pública o privada? Escuela pública. Entonces, sí, y en camionetas del municipio, Martín. Entonces, estamos hablando de delitos electorales brutalmente comprobados. Y que la autoridad, para empezar, el Consejo General del ITE, perdón amigos, Emanuel y todos los consejeros, escogieron un mal lugar para el Consejo Municipal. Es una calle muy estrecha, muy cerrada, donde confluyen mucho, y entonces no está adecuado ese espacio para una elección del tamaño de Huamantla. Es de los municipios más grandes, el que tiene más presidencias de comunidad. 39. Y que no hayan en el terreno de la logística buscado un lugar adecuado, amplio, donde pudiera haber movilización por alguna emergencia, Martín. Y segundo, yo fui testigo 4 o 5 veces que visité el Consejo Municipal de que o estaba cerrado, o no estaba la presidenta, o no daban información. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa en un municipio donde se acerca la jornada electoral? Está el ambiente muy enrarecido, muy confrontado. Hay un presidente que está buscando la reelección ausente en eventos, o llegaba y saludaba y se iba, y ausente el día de la elección. Y obviamente la presidenta interina mandando mensajes de paz y orden, cuando ella es la que está permitiendo que se utilicen todos los recursos públicos o muchos de los recursos públicos para apoyar una candidatura. Es la elección, repito, y no estoy ofendiendo a nadie, más sucia que ha habido en Huamantla en lo que va de las 7 últimas de este siglo. La más sucia, la más maloliente, la más apestosa, por utilizar una palabra muy coloquial, pero hasta ahí lo dejo en estos 3 calificativos. ¿Qué va a hacer la autoridad municipal? Yo diría que ser acompañada por alguien del Consejo General del ITE para que esa elección se haga el recuento total de votos, porque hay más votos de los que envió boletas el instituto, y eso ya es una irregularidad. Y voy a mencionar la más grave: el hecho de que haya más votos nulos, cerca de 2,000, cuando la diferencia entre ganador y segundo lugar es de aproximadamente 800 votos. Es decir, ya ahí hay un elemento que
señala que deben abrirse todos los paquetes, y si son irregularidades notoriamente hechas con la intención de hacer ganar a alguien, pues esa elección tiene que anularse. Ahora, hace un momento platicábamos en entrevista con Carlos Pimentel, que es el candidato de Morena, y nos daba a conocer algunos datos. Primero, no se va a bajar. Segundo, ya es un hecho que no solamente él va a impugnar en cuanto se concluya el cómputo. No solamente él va a impugnar, sino que, dicho por él mismo, van todos los actores políticos que confluyeron en esta elección del 2 de junio, van todos, van en unidad, así lo dijo. Él y siete más serían. Él y siete más, y además de todo esto, no confía en que sea los miembros del Comité Municipal los que trasladen las urnas de Huamantla hacia el Consejo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque recuerda lo que sucedió en el 2010, si no mal recuerdo, con Jorge Luis Vázquez Rodríguez y el ahora difunto matador Rafael Ortega. Un tramo que es de Apizaco al ITEC en 10 o 15 minutos, se aventaron más de una hora, ¿te acuerdas de ese asunto? Sí, cómo no, en ese entonces involucraron incluso a la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, que por indicaciones de Mariano González Arur había dejado por ahí una... había dejado manchada la elección. Si esto están retomándolo como una posibilidad, por eso yo digo que debe haber acompañamiento, y hasta diría, sin exagerar, Martín, porque me tocó tomar ese tipo de decisiones en su momento, hay elecciones municipales en las que el propio Consejo General del ITE atrae el cómputo total de la elección y no lo deja en manos del Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque el Consejo Municipal, en primer lugar, está en una ubicación equivocada geográficamente. La calle Zaragoza, donde desemboca, es un lugar inapropiado. Estuve hasta 5 o 6 veces, por eso lo afirmo. Segundo, un Consejo Municipal, yo diría dejado a su suerte, porque llegaba y preguntaba por la presidenta, por los integrantes, casi nunca estaban, y yo llegaba con la intención nada más de saber cuándo había sesión, pues para enterarme de las irregularidades graves que ya había desde la campaña, desde la precampaña de Chava Santos Cedillo. Es decir, desde que él solicitó licencia, dejó en manos la presidencia de una persona que dejó manos libres a toda la gente para hacer y deshacer prácticamente. Y no estoy exagerando ni hablando mal de Lucy Calva. Simple y sencillamente quedó como una empleada del presidente con licencia, el presidente que busca reelegirse. Entonces queda en manos Huamantla de la inseguridad, queda en manos Huamantla de los recursos públicos a favor de una candidatura. Repito, y es la última vez que lo hago, hasta una escuela pública utilizada como bodega para bienes que iban a obsequiar. Yo fui testigo de eso, hubo un candidato testigo de eso, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurrió en Huamantla? Que dejaron correr el proceso, y no es incorrecto, pues que llegue el día de la elección y que se aclaren las cosas. Nada más que, aún sin ir a votar, el candidato que busca la reelección porque no quiere dar la cara, porque anda salto de mata, literalmente hablando, pues entonces la situación es de que se espera que los resultados sean otros, y cuando, oh sorpresa, la suma total de los votos en las 121 casillas le dan el triunfo, en principio, al candidato del Partido Verde Ecologista que busca la reelección. Pero insisto, en un contexto de tantísimas irregularidades, y ojo, si se comprueba que hay falsificación de billetes, si hay falsificación de boletas, se asegura que llegaban personas y a más de la boleta que le daban en la mesa para presidente municipal, en el momento que entraba la mampara, agregaba otra boleta a esa misma que ya había doblado de presidenta municipal, e iban dos boletas en esa urna. Iba la de comunidad, iba la de diputado local, obviamente, que son las elecciones locales. Pero en el caso de Huamantla, municipio, iban hasta dos boletas. ¿Por qué? Porque ya llevaban una. Esa que ya llevaban en la bolsa previa, pues tendría que ser falsa, Martín.
Entonces, no estoy especulando, estoy diciendo casos concretos que ocurrieron. Falta que investigue, porque este asunto lo tendría que hacer hasta un perito, o lo tendrían que hacer ahora con las herramientas prácticas que hay, las famosas lámparas de qué, negras, sí, que identifican cuando un documento es falso. Las boletas tienen hasta 6 o 7 medidas de seguridad, que son las que tienen los billetes normales, los que utilizamos. Tienen 7, 8 medidas de seguridad. Las boletas también. Entonces es fácil identificar cuando una boleta es falsa. Y si todo esto ocurrió, Martín, ¿a qué quiero llegar con el comentario y conclusión nuevamente? De que una elección con tantas irregularidades, ¿para qué buscarle una salida falsa? Porque con tantas irregularidades, lo que tiene que buscarse es la salida más idónea, difícil y dolorosa quizás, pero la nulidad de la elección, y una elección extraordinaria donde ya las autoridades electorales que cometan un delito, yo diría, como dijo López Obrador, los delitos electorales son para encarcelar, pues a la cárcel todo, hasta, digo, iban patrullando con policía municipal la entrega de despensas, Martín. No, y se ve, hay muchos videos que así lo constatan, y aunque la gente de Salvador Santos Cedillo se moleste, pero la realidad es que cuando los alcance su realidad y vean que este asunto es elemental, de lógica elemental, a ver, hay boletas clonadas, hay dinero entregado, hay aparatos eléctricos entregados, hay compra de votos, coacción del voto, obligación de los despido de trabajadores, sí, dicho además por la propia familia de Salvador Santos Cedillo, y yo insisto en una cosa, ¿dónde está el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones? Y ahora, sabiendo esto, ¿por qué permiten que los miembros del Comité Municipal sean personas allegadas o vinculadas con gente de la Presidencia Municipal? Porque también eso se ha dado a conocer, y creo que pues a nadie le da certeza en Huamantla, pero mire, puede no creernos a nosotros, de hecho dude de nosotros, pero escuche lo que dice el candidato, el todavía candidato a la presidencia municipal de Huamantla, es Carlos Pimentel, que hace aproximadamente una hora nos dio esta entrevista allá en Huamantla, saliendo de Radio Huamantla, lo encontramos, fuimos a desayunar Pablo Morales, Noemí Carmona, su servidor y yo, y allí lo topamos y entrevistamos. No quería, pero al final dijo, bueno, una entrevista, unas pocas preguntas y me voy. Y así fue, escuche usted lo que dijo. Candidato, lo que pasa en Huamantla hoy, incertidumbre, hay mucha gente que está en este momento en el Consejo Municipal esperando respuestas. ¿Qué mensaje le da a esa gente que está defendiendo el voto? Pues mira, que es un derecho que se tiene, ¿no? Y ellos están en ese mismo derecho, porque al final nosotros sabemos que hubo muchas injusticias en la jornada electoral. Ellos mismos lo han manifestado, yo lo viví, ¿no? Casos de violencia, boletas falsas, unas llenas de votos que no coinciden, el número de votos que está en el listado nominal son 750 y de repente aparece una urna con 900, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas inconsistencias, muchas incidencias, como se llama en el tema electoral, y creo que están en su derecho, ¿no? Es una manifestación pacífica, digo, desafortunadamente ahí pues llegó la policía municipal, ¿no? Con estos grupos de contención empujaron ahí a algunas mujeres, que es desafortunadamente, ¿no? Estas personas están manifestando de manera pacífica y están en su derecho, insisto, y creo que ya el consejo pues dirá exactamente qué sigue, ¿no? Por ahí el expresidente municipal ya se declaró como ganador, cosa que pues lamento que él tampoco vuelva a respetar los procesos. Hay un proceso que todavía falta, ¿no? Que es el reconteo, no hay constancia de mayoría, por lo cual no hay presidente municipal electo, y él es, pues, trata de confundir nuevamente a la ciudadanía y hacerse víctima, ¿no? Aunque hay autoridad municipal, que es la policía, ¿ustedes tienen garantía, tienen certeza de que esta autoridad esté a favor de la neutralidad o que sea tendencioso? No, es tendencioso completamente. Si no, preguntan dónde estaban repartiendo los apoyos, ¿no? En una propiedad de la presidenta municipal, ¿no? O de su hermano. Entonces eso, ¿qué te da a entender? ¿No? Hay funcionarios públicos que tenemos bien identificados que trabajaron en toda la elección. Hay fotos, hay videos, hay evidencias que en su momento las vamos a presentar, ¿no? ¿Candidato, hay confianza en el Consejo Municipal? No. ¿Del trabajo que está desarrollando justamente en este momento? No, en el Consejo Municipal, con todo respeto a los funcionarios que están ahí, ¿no? Porque se presume que el expresidente pues ya ahí repartió algún recurso. Yo no quiero pensar que hayan caído en esa tentación los funcionarios,
pero es mejor buscar una cancha neutral. Creo, tengo entendido que creo que ya está haciendo ahí un proceso al interior del consejo, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Pero que además hay vinculación de algunos miembros del consejo con la actual autoridad. Pues eso es lo que se dice, ¿no? Pues yo no me atrevo a asegurarlo porque pues, no me consta, pero es lo que se dice y es mejor buscar, insisto, la equidad para, y sobre todo para darle esa transparencia a la ciudadanía, ¿no? Y, insisto, recontar los votos, ¿no? Y el que salga con la votación a favor, pues adelante, ¿no? Será el presidente electo. Si también se dan las condiciones para que pues no siga este proceso, sino al contrario, se cancele la elección, pues también se va a cancelar la elección. O que se vaya al tribunal. O que se vaya al tribunal, entonces, pero eso ya lo va a decidir este reconteo de las urnas y lo van a decidir las autoridades electorales. ¿Es solamente Carlos Pimentel o se han sumado otros candidatos a este llamado de atención para la autoridad electoral? No, sin duda que se han sumado todos los excandidatos, ahí estamos pues de cierta manera unidos por un objetivo que sea transparente esta elección, que se haga justicia al pueblo de Huamantla. El pueblo de Huamantla salió a manifestarse su voto el domingo, desafortunadamente, insisto, con un ambiente de inseguridad muy, muy fuerte y con compra de votos impresionante. Vuelvo a repetir lo de las boletas falsas, ¿no? Tenemos videos también donde están repartiendo las boletas falsas. Entonces, todo eso son una serie de irregularidades que, pues, hay procesos para eso y los vamos a presentar también en su momento, ¿no? Hay gente de Pimentel y hay gente de Salvador en el Consejo Municipal. Se han registrado ya algunos enfrentamientos, incluso la policía municipal ha reprimido a quienes legalmente pueden estar en calidad de observadores. Tampoco los dejan, ya ha habido lesionados incluso. Pues mira, ahí está la policía municipal y desafortunadamente empujaron ahí, por lo que veo en un video, empujaron ahí a ciudadanas y a ciudadanos, ¿no? Los tiraron. Desecharon gases. O sea, gas que en una manifestación pacífica donde están, pues sí gritando consignas voto por voto, pero eso no quiere decir que estén agrediendo, ¿no? Sí, entonces ahí es donde de verdad deberíamos de llamar a la civilidad y a la paz, ¿no? Y ahí es una responsabilidad del actual municipio. Entonces, si el expresidente está llamando en sus redes sociales a la paz, pues que empiece él dando el ejemplo, ¿no? ¿Usted solicitará la intervención de las... del gobierno federal, estatal, a través de la policía, para que se pueda resguardar y sobre todo darle seguridad, claro, a quienes están alrededor de todo este tema? Yo creo que están ellos actuando también, ¿no? Porque también, perdón, es una elección del estado de Tlaxcala y sin duda la Secretaría, yo creo que de gobierno está tomando también cartas en el asunto, pues para que se haga, insisto, este proceso de reconteo con transparencia, seguramente están actuando, ¿no? Y del traslado de las casillas al Instituto Electoral de Tlaxcala, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Confían en que se haga solamente por el Comité Municipal? ¿O temen por el antecedente de Apizaco, Jorge Luis, el Torero, Rafael Ortega? No, yo creo que lo tiene que trasladar desde el punto de vista de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Y pues seguido también por ciudadanos, porque también tienen derecho de ir cuidando sus votos, ¿no? Y que lleguen a donde tengan que llegar, insisto, para hacer ese reconteo que tanto está esperando la ciudadanía. Y el que salga ganador será el presidente electo, pero que no ahorita el expresidente municipal salga que él es el presidente. Cuando todavía no se ha hecho este procedimiento. Que quede claro, no lo es todavía con letras mayúsculas, ¿no? Entonces no lo es, y que respete los procedimientos y que respete a la ley por primera vez en su vida, ¿no? Ok. ¿Alguna situación, usted como segundo lugar o como todavía dentro de la pelea, alguna situación que tema por su seguridad, su familia? Hay cuestiones que nos han señalado que también ha habido agresiones. Pues sí, ha habido amenazas en el proceso electoral, pero bueno, tenemos nosotros que enfrentar con mucha pues madurez todo este proceso. Digo, tengo afortunadamente el tema de la seguridad, pero no quiere decir que nosotros nos echemos para atrás. Vamos muy para adelante porque tenemos... si con todas las acciones que hicieron ilegales, estamos a una distancia de 800 votos, ¿no? Sin duda ahí vamos a encontrar en el recondeo muchísimas irregularidades. En las primeras que se abran, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando y eso pues nos dará la ventaja que necesitamos para poder ser los presidentes electos. No, pues ya escuchó usted, ahí está una breve entrevista con Carlos Pimentel, pero no es solamente él, ya se sumaron los candidatos, el resto de los candidatos. Y eso nos habla de que no solamente tienen un interés caprichoso, como dicen algunos, bueno, pues ya nada más que nos diga Pimentel, pues el asunto no es Pimentel, el asunto es que una mayoría no votó, una mayoría no está representada. Hay clonación de
de boletas. Si a ustedes les parece normal que se entreguen electrodomésticos, que se compre el voto, que se obligue a los funcionarios a votar y que a los que no voten se les despida, está bien, están en su derecho, pero no porque muchos piensen eso van a permitir que la democracia se esté violentando. Y entonces, que todos se hayan reunido nos habla de que sí tienen ahorita un interés superior, que es no permitir la reelección simplemente porque no fue votada directamente. Están siendo obligados para que la reelección se dé en la continuidad y en el continuismo con la compra, con la coacción y además con la clonación de boletas, Patricio. Mira, Martín, hubo dos o tres reelecciones más en Tlaxcala. Yo la que ubico perfectamente es la del Carmen Tequesquitla. Ahí la presidenta municipal del PAC buscó nuevamente competir, ganó bien, tenía buenos antecedentes de trabajo, la elección resultó pacífica, seguramente ahorita están sesionando para entregarle su constancia de mayoría como presidenta reelecta, y cuando se hacen las cosas bien, pues la gente tiene que responder al hecho de que hubo una elección transparente, reconocida y demás por la autoridad municipal, que es el Consejo Municipal Electoral. En Huamantla ha sido la otra cara de la moneda. ¿Por qué insistir en que el Consejo Municipal, que ponen en duda, y yo también pongo en duda, porque la habilidad tan grande del joven que dirige el cártel joven Huamantla Nueva Generación, es tan hábil que mandó a personas para concursar para el Consejo Municipal de Huamantla y obviamente resultaron palomeadas? ¿Cuál es la solución que yo ofrezco por mi experiencia de muchos años en el trabajo electoral y de Huamantla en particular en el 2001 en un hecho muy parecido a esto? Lo que se hizo fue, ya no confiamos en el Consejo Municipal, está muy presionado en ese entonces por el PRI, está prácticamente cooptado por el PRI, entonces se toma un acuerdo en el Consejo General y se atrae el cómputo a las oficinas centrales del ITE, y el cómputo lo hace una comisión especial de consejeros electorales del Consejo General, ya no del Consejo Municipal. Y de esta manera se llevan 8, 10, 12 horas, 1, 2 días, pero hacen el recuento total de todas las, de todos los paquetes, de todas las casillas, por parte de quienes ya no tienen las presiones que sí tienen en Huamantla. ¿Sí me explico? Y se hacen en oficinas centrales, se entregan los resultados y asunto resuelto. Insisten en hacerlo en Huamantla, Martín. De una vez les doy mi pronóstico y quiero ser optimista, pero voy a ser fatalista. Van a hacer el trabajo en medio de presiones, tensiones, amenazas, chantajes. Lo único que va a hacer es que el resultado, si favorece al que en estos momentos está a la cabeza de esos presuntos resultados y se anda diciendo ya presidente reelecto, pues está muy mal el señor, porque el Consejo Municipal es quien determina esto. Pero yo recomiendo que ya no sea el Consejo Municipal y que sea traído por el Consejo General del ITE y una comisión especial. Porque si no, Huamantla, ¿sabes qué va a pasar? Va a vivir 3 años de ingobernabilidad. 77% de los votantes de Huamantla están en contra de estos resultados. 23% dicen que el 10-12% de ellos cooptados, presionados, chantajeados, amenazados. Con el 10-12% de la población vas a poder gobernar el municipio de Huamantla. Digo, yo me adelanto y lo digo por el bien de Huamantla y los huamantlecos, no por estar en contra de alguien, sí en contra de el manoseo tan alevoso que ha hecho de este proceso electoral la autoridad electoral municipal que tiene licencia y la autoridad municipal que lamentablemente en este caso está en manos de una dama. Digo lamentable porque le está saliendo muy raspada Lucy Calva de una situación embarazosa como es la de ser obediente a lo que le manda el presidente con licencia, a obedecer fielmente la utilización de recursos públicos de Huamantla al servicio de una candidatura.
Pues sí es lamentable que una mujer que yo conozco como honesta, de una trayectoria y de una familia respetable, ahora esté resultando manchada por las ambiciones enormes de una persona que no sabe jugar limpiamente en esta elección. Y hay que decir también, no es el único caso. Fíjese que muy temprano Mariana Lovera se fue a cubrir la nota de pues unos virtuales ganadores también. Todos son hasta este momento virtuales ganadores. No han sido entregadas la constancia de mayoría. No hay constancia de mayoría, no hay certeza todavía. En este caso fue el que se dice virtual ganador de Terrenate, quien pide reconocer su triunfo y le exige a Erika Priañez sacar las manos. Ese es un primer asunto. El otro fue en Tecopilco, en donde también hubo quema de paquetes electorales. Es decir, no todo se limita a Huamantla, pero también hay que decirlo, Huamantla es la entrada del oriente a Tlaxcala. Huamantla significa muchísimo por lo económico, por lo empresarial, porque es muy importante lo que sucede en Huamantla, impacta mucho lo que sucede en Huamantla hacia el interior de Tlaxcala mismo y también hacia el exterior, porque al tener eventos tan importantes como la noche que nadie duerme, como la corrida de las luces, como todos estos eventos culturales, pues es obvio que Huamantla se convierte en el foco de atención. Pues digo, para decirlo pronto, es la tierra que presume Carlos Rivera. Dígame usted si no va a ser algo para llamar la atención y para ponerle especial foco. Es el polo de desarrollo de la zona oriente, Martín, y no solamente de Tlaxcala, sino también de municipios vecinos con Puebla. Es el punto de referencia como pueblo mágico de esa ruta Ixtenco-Huamantla-Tlaxco. Puedo agregar más, es la ciudad que está por cumplir 500 años en una década más. Es un municipio con una tradición y una historia enorme, y que le echen a perder ambiciones tan malolientes, perdón por utilizar nuevamente la misma palabra, por ambiciones tan malolientes de un grupo político encabezados por quien busca la reelección, que sabemos muy bien tiene por ahí algunos asuntos pendientes graves en materia de inseguridad, y no lo estoy inventando, la misma familia del ranchero que murió de una manera muy lamentable hace cosa de unas semanas, previa al inicio de las campañas electorales, dejó manchado al gobierno municipal, y lo dejó tan manchado que el hermano del propio presidente ha sido sentenciado ya, y pareciera que no hay encubrimiento tampoco ahí. Es otro tema, me queda claro que no debo de abordar, pero a lo que me estoy refiriendo es al contexto. El contexto está muy enrarecido y lo enrarece todavía más la participación sucia y totalmente inapropiada de una candidatura que cuenta con los recursos públicos del gobierno municipal con el apoyo total. Y desde luego una impugnación es lo menos que puede ocurrir ante tantas irregularidades. Apuesto a que la nulidad de la elección es lo más correcto para que Huamantla tenga más adelante una elección extraordinaria, limpia, observada, cuidada, incluso hasta por integrantes del Consejo General del ITE, y de esta manera Huamantla salga de una situación, de un embrollo grave en el que está ahorita, y más adelante, puede ser 2 o 3 meses o un mes, pero tenga una autoridad legítima, legalmente constituida, y 3 años de gobernabilidad. Yo le apuesto a eso y no a 3 años de choques, de ingobernabilidad y de una ciudad que merece, y los huamantecos que merecen, un desarrollo tranquilo, en orden, en paz. Sería todo lo contrario si no se actúa con prudencia y con mucho cuidado en esta elección que hoy precisamente está resolviéndose a través del conteo voto por voto, porque así lo obliga la ley. Y concluyo. Son más los votos nulos que la diferencia entre ganador y perdedor. Entonces eso ya obliga a la autoridad municipal a hacer el recuento de las 121 casillas o paquetes electorales. Por obligación ya. Pero por eso, por algo el Comité Municipal no quiere el recuento.
y quiere el recuento con los elementos que ellos digan, al interior de la policía municipal resguardados. No quieren hacerlo de manera pública porque incluso la llegada de los medios de comunicación fue imposible, porque no quieren que haya elementos probatorios de lo que se está haciendo, una evidente irregularidad. Mire, lo que ha pasado en Huamantla ya tuvo repercusión. El presidente de Morena a nivel estado, Carlos Augusto, ya dio a conocer su postura. No tenemos el video todavía preparado, pero le voy a pasar el audio de lo que dice Carlos Augusto, porque es evidente que este audio lleva, lleva un enfoque para Huamantla. Escuche usted. Al enérgico llamado a todos los ciudadanos, pero en especial a los militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos y candidatos, para que nos apeguemos estrictamente a lo que la voluntad popular nos marcó el pasado domingo 2 de junio. Les recuerdo que existen canales legales que se pueden utilizar en el caso de que alguien sienta que sus derechos políticos electorales han sido transgredidos. No es necesario recurrir a la violencia como vehículo de presión política. Vivimos en una entidad donde a toda persona se le garantiza el pleno respeto al ejercicio de sus derechos político-electorales. Les llamo para que no empañemos la limpieza y la ejemplaridad con la que se desarrolló la jornada electoral del pasado domingo 2 de junio, y nos conduzcamos plenamente en apego a los procedimientos ya establecidos. Si alguien tiene algo que... Ya, muy redundante, pero... Lo sí. que está diciendo es calma, si alguien se siente agraviado, que se vaya a los órganos conducentes. Y creo que ahí tiene razón. El asunto es que si ya vieron que Huamantla era foco rojo, aquí lo dijimos anticipadamente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones lo sabía, ¿por qué no involucraron a la policía estatal, a los miembros del ejército, a la marina? Solamente fueron el día de la elección y después ya me parece que fueron reclutados a sus áreas de acción. Y cuando iba saliendo de Huamantla hace aproximadamente hora y media, ya iban regresando grupos de la Guardia Nacional. Se hubieran quedado de manera permanente, Patricio, porque insisto, lo de Huamantla se veía venir. Lo comentabas incluso con algunos miembros del ITE. Sí, Martín, este asunto uno les anticipa dónde hay focos rojos, dónde las cosas no están bien, pero pareciera, y esto sí es una exageración mía, pareciera que hay hasta complicidad para que las cosas no salgan bien. Porque vuelvo a lo mismo, un consejo municipal en una ciudad como Huamantla, con 39 presidencias de comunidad, con 31 que hacen voto constitucional, uno de los 5 municipios más importantes de Tlaxcala, con su instalación del Consejo Municipal, Martín, que tu estudio, perdón, no lo quiero describir porque no es correcto, pero tu estudio es mucho más adecuado para un espacio de esas características. ¿A qué quiero llegar con esto? Se requiere de un inmueble amplio, adecuado, con una bodega, con vías de acceso rápida de entrada, salida y demás. Esta instalación está en el lugar, yo diría, menos adecuado de Huamantla. Habiendo tantos lugares y adecuados para instalar un consejo municipal tan importante, pareciera que encuentran el peor lugar para instalarlo. ¿Eso ya es con la intención de que las cosas no se hagan bien? Es pregunta la que yo me hago, y desde luego no es malintencionada. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿por qué no hay acceso? ¿Por qué no es fácil? Pues porque la calle lo impide, y porque con una camioneta de un lado y otra de otro, o un carro, simple carro, compacto, cierras la calle. ¿Y no fue premeditado eso, Patricio? Por eso, estoy pensando que hasta fue premeditado. Si la integración del Consejo Municipal no fue la adecuada, porque ya hay señalamientos de que algunos obedecen a instancias del gobierno municipal, Martín, hacen filtración los partidos políticos, hacen filtración gobiernos municipales cuando viene la convocatoria para integrar consejos municipales. Es decir, mandan gente suya, gente afín, y si resultan seleccionados, pues tienen un consejo municipal a su favor. ¿Sí me explico? Partidos, en este caso gobiernos municipales, no todos, estoy hablando de excepciones. Entonces, tienen consejos municipales a veces a modo, y pareciera que en el caso de Huamantla es un consejo municipal a modo de la autoridad que venía gobernando y quiere reelegirse. Ahora,
las irregularidades, ya por última vez las menciono, tres gravísimas: falsificación de billetes, si hay, entregaron falsos billetes en aras de comprar voluntades, billetes de 500 pesos, falsificación de boletas, si hay falsificación de boletas es un delito grave, debe anularse esa elección. Y tercero, rebasa el número de votos nulos en su cómputo total del PREP, estoy hablando del PREP, rebasa con el doble el número de votos nulos a la diferencia entre primero y segundo lugar. Son tres causales ya. Podría mencionar otras tres o cuatro, Martín. ¿Para qué canso al auditorio mencionando otro tipo de irregularidades que tú ya las mencionaste? Y de esta manera la elección se va a limpiar. Es decir, cuando tú has utilizado un trapo para limpiar una máquina, un motor, la llanta, esto, y todavía piensas que con lo que limpiaste la jerga, el trapo con que lo limpiaste, va a quedar impecablemente limpio, pues digo, estoy utilizando un ejemplo verdaderamente, digamos, ordinario. Sí, pero la analogía se vale porque justamente es eso, no se puede limpiar sobre algo que ya evidentemente quedó muy manchado y que van a decir, a ver, ¿cómo lo arreglamos? No se arregla, eso no se puede arreglar, eso se tiene que eliminar y tiene que hacerse un nuevo ejercicio. ¿Qué tendría que hacerse? Pues yo diría, el primero, el más inmediato, es atraer por parte del Consejo General los 121 paquetes, resguardarlos y decir, se forma un comité especial de consejeros electorales, de un testigo del Tribunal Electoral y de representantes de los partidos políticos que están en competencia para hacer el cómputo total en una instalación amplia donde se puedan ir contando y cantando. Óyelo bien, contando y cantando. Cantar es decir, en voz alta se dice a quién le favorece el voto. Uno por uno, casilla por casilla y con la autoridad más importante de Tlaxcala, que es el Consejo General, con representantes de los partidos, con todos los elementos que puedan, medios de comunicación, si no 20 o 30, sí seleccionar 5 o 10 que estén presentes para que difundan lo que está ocurriendo ahí y no se haga en secreto. Y tercero, si esto lleva a que hay muchas irregularidades, pues que el propio Consejo General envíe el documento al tribunal y el tribunal lo analice y si determina que es nulidad de la elección, pues que se determine la nulidad de la elección. Insisto y concluyo, yo prefiero dos o tres meses de un gobierno interino que haga bien las cosas para una nueva elección, ¿sí me explico? Un consejo municipal formado por el Congreso del Estado y sea la autoridad para conducir un nuevo proceso electoral en caso de que la autoridad electoral central junto con el tribunal determinen que sí hay causales de nulidad en esta elección, preferible eso, tener dos o tres meses de espera a tener tres años de ingobernabilidad, de enfrentamientos, de violencia y de una ciudad que es pueblo mágico y que tendría que ser ejemplo de municipio, deberían ser ejemplo los 60, pero Huamantla debería ser ejemplo por ese carácter de pueblo mágico que tiene, fue el primero que lo tuvo en Tlaxcala, y no de ingobernabilidad durante tres años. Que es la figura que se está ganando. Antes de irnos, nada más platicarles que ayer la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya nombró a uno de los hombres más reconocidos, sí, en el ámbito académico, es Juan Ramón de la Fuente como su coordinador de equipo de transición del gobierno que ahora dejará en próximas fechas Andrés Manuel López Obrador en la figura de Claudia Sheinbaum Pardo. Es un hombre inteligente, sí, identificado con la academia, sí, pero para mi punto de vista es un hombre también muy identificado con los gobiernos de antaño. ¿Por qué se lo digo? Porque nadie puede olvidar que este señor fue uno de los funcionarios más allegados a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y sin embargo, allí está, es el que va a coordinar el equipo de transición. ¿Qué comentario tienes respecto de Juan Ramón de la Fuente? Fue secretario de Salud con Ernesto Zedillo. Una semana de la salud en Tlaxcala la hicieron en Alzayanca. Yo tuve oportunidad de conocerlo y tratarlo ahí y en dos o tres ocasiones, en ese entonces era el gobernador José Antonio Álvarez Lima, y después pues fue un rector que le dio estabilidad a la UNAM.
durante dos periodos porque la UNAM tuvo momentos muy complicados y lo nombró precisamente Ernesto Zedillo para ir a calmar los ánimos en la UNAM que estaban muy fuertes, y durante 8 años le dio estabilidad a la UNAM. Sí, es cierto, tiene todos sus antecedentes, pero tiene buenos antecedentes, y yo diría el último es el de representante del gobierno de López Obrador en la ONU, donde le dio prestigio internacional a México. ¿Se fue, verdad? Creo que ya regresamos. Ah, ok. Sí. Bueno, ahí tuvimos un pequeño problema de señal, pero bueno, esto es lo que se da a conocer ayer. Llega Claudia Sheinbaum Pardo con De La Fuente y será quien haga la transición de un gobierno a otro. De un equipo a otro. De un equipo a otro. Y qué otra noticia muy buena, pues que el secretario de Hacienda, pues se queda el mismo que tuvo la estabilidad económica para el país con López Obrador, es el mismo que se queda con Claudia Sheinbaum Pardo, porque así es como lo han dado a conocer el día de ayer. Este hombre no solamente es reconocido en México, es reconocido a nivel internacional, es Rogelio Ramírez de la O, que desde que llegó dio estabilidad, y como ayer ya hubo algunas intermitencias en la bolsa, pues de inmediato salieron, dijeron se queda Ramírez de la O y se quedó. Pues se calmaron las cosas en materia, siempre lo que causó digamos temores en los grandes inversionistas, o como dirían los economistas, en los mercados, es el hecho no de que haya ganado Claudia Sheinbaum, Martín. Ese no fue el motivo. El motivo que ya provocó el nerviosismo es el hecho de que el Congreso Federal va a tener mayoría calificada. Es casi un hecho, lo sabremos el día domingo a más tardar. Mayoría calificada en el Senado y mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Eso ya causó nerviosismo, pero un secretario de Hacienda con la estatura que tiene Rogelio Ramírez de la O, de que con una llamada telefónica calma los mercados, no necesita ir al Banco Mundial, no necesita ir al Fondo Monetario Internacional, no necesita ir al Banco Interamericano, no necesita ir a la Bolsa de Nueva York. Él con un telefonema resuelve problemas desde Palacio Nacional, aunque a sus opositores les moleste. Por ahí hay un señor que se llama Macario Schettino, que se apuntaba para ser el secretario de Hacienda de Xochitl Gálvez, que hablaba del desastre mexicano en la economía cuando terminara López Obrador, obviamente anticipándose a que él se sentía la figura para ocupar un cargo tan importante. No, Rogelio Ramírez de la Hoya demostró que puede darle estabilidad a México en materia hacendaria, financiera y demás, desde donde esté en Palacio Nacional y con una llamada telefónica. Es el equipo de Claudia Sheinbaum que se va a ir conformando y que seguramente le va a ir dando fuerza a lo que será el inicio de su gobierno. Bueno, pues la transmisión de este día llega hasta aquí, así que le agradecemos muchísimo por el favor de su atención. Nos seguimos saludando más tarde. Seguimos en línea, Patricio, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Seguimos en línea.